Bienvenido, ¿eh? Oye, pero momentito. Primero, el beso a la mesusa. ¿La mesusa? Manito. ¿Ya? Besito. ¿Así? Así, está perfecto. Cuéntame, ¿qué significa? Esto es la protección que tenemos todos los judíos en las casas. Esto recuerda la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y cuando Dios mandó la décima plaga, que era la muerte del primogénito, les dijo, pongan unas marcas en sus casas para que el ángel de la muerte no pase por ahí. Y desde esa época es que nosotros protegemos nuestras casas y nuestras habitaciones con esa mesusa. ¿Y tú de dónde has vivido? ¿Siempre las has tenido? Siempre he tenido. Oye, bueno, ¿esta es tu casa? Sí, pues, adelante, bienvenido. ¿Qué es eso? ¿Tú estás viendo aquí solo o estás viendo acompañado? Solo. Solo. O sea, no tan solo porque tengo a mi mini, a mi perrita. ¿A tu perrita que está ahí? Ahí está, sí. Ah, bueno. ¿Ella es mini? Ella es mini. Mini, saluda, mi amor. ¿Hace cuánto tienes a mini? La tengo hace más o menos 5 meses. La adopté hace 5 meses, sí. Oye, ¿aquí dónde estamos? Cuéntame un poquito. Esto se llama Aventura. ¿Ya? Esto es un barrio, diría yo, de clase media. Tiene sectores buenos también. A unos 20 minutos de la playa. Y una ubicación bastante agradable. ¿Y esto vendría siendo, si fuera Chile, más o menos, el lugar donde estás tú? Ñuñoa. ¿Como Ñuñoa? Más o menos, sí. Perfecto. ¿Este departamento que es un departamento de 2 dormitorios? Un departamento de 2 dormitorios, de un edificio que tiene ya sus años. Bien mantenido, pero tiene sus años. Es una cosa, diría, clase media. A ver, Mauricio, para mí es muy importante, antes de comenzar la conversación, porque esto no es una entrevista, es una conversación, okay, dejar en claro 2 cosas. Uno, que no vengo a lavarte la imagen, porque no tiene ningún sentido y no está dentro de mi foco ni de lo que quiero hacer en el programa, pero tampoco te vengo a destruir. O sea, vengo a conversar. Quiero saber qué está pasando en tu vida, desde que te fuiste de Chile, de este periplo, este recorrido que has hecho por diferentes países, qué es lo que estás haciendo ahora, y entender un poco qué ha pasado también en tu mundo interno, en tu familia, saber también qué ha pasado con tu vida amorosa, dice que te casaste, que después no resultó, y todo lo que ha transcurrido en estos años, porque tú fuiste una figura muy importante en la televisión, sucedieron muchas cosas, y también me imagino que malas decisiones con respecto a salir del país en un momento muy complejo. Así que quiero comenzar con esa base esta conversación.